La situación de la escuela está, se puede decir, peor que al principio, porque nosotros cuando iniciamos todo esto teníamos un problema en puerta y ahora, tras un montón de intentos de reparar, por un lado hemos logrado algunas cosas, por otro lado no hemos logrado nada. Cuando digo que no hemos logrado nada es porque año 2017 venimos a la escuela para poder continuar como veníamos hasta el año pasado con los chicos y resulta que la escuela no es la misma. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería, Gabriel? El problema es que hay una reglamentación del año 2011 que recién ahora se aplica y es muy extensa, ¿no? Pero sintetizando, va en contra de la calidad educativa. Yo estoy perfectamente de acuerdo que nuestros hijos ciegos en algún momento tienen que ser independientes, tienen que manejarse en la vida como cualquiera de nosotros. Pero mientras tanto necesitan ese apoyo, porque mi hija en particular está en la escuela secundaria, yo en la escuela secundaria y pretende seguir estudiando a nivel terciario, universitario. Entonces yo, ¿hasta dónde la voy a poder apoyar? Yo puedo hacer cumplir mi función, mi rol de papá dentro de la familia, pero no de docente ni de docente de apoyo como lo venía haciendo la ¿Hay escuela menos 507. docentes ahora, Gabriel? ¿Hay Sí, menos? hay menos docentes. Hay menos docentes, hay menos alumnos, o sea, está todo de la mano eso, ¿no es cierto? Hay menos docentes porque sacaron alumnos aplicando una reglamentación. Por ejemplo, una de las cosas que dice la reglamentación es que los chicos tienen que estar solamente hasta los 14 años. Bueno, pero a los 14 años ningún alumno termina con la escuela secundaria. O sea que a la mitad de la escuela secundaria, o a menos de la mitad, le retiran el apoyo. Entonces, ¿cómo hace ese alumno para poder terminar con la escuela secundaria? Ellos hicieron un análisis de la forma que hacen los análisis la inspección de la escuela. O sea, se basan en los papeles. O sea, el análisis lo hicieron ahora en esta época, en la época en que la escuela está de vacaciones, que los docentes están de paro. Se nos prometió en todo momento que esos análisis se iban a hacer con la familia, o sea, nos iban a llamar a nosotros. A nosotros no nos llamaron, los análisis ya están hechos, los números ya está todo digitado. Hay un grupo de alumnos que queda afuera y otro grupo que queda dentro. ¿Qué pueden hacer ustedes ahora? ¿Van a hacer algún recurso de amparo? ¿Tienen algún Bueno, plan? el recurso de amparo ya está armado y los abogados nuevos van a decir cómo seguir trabajando en esto. O sea, nosotros, el objetivo que quiero que quede bien claro es recuperar el espíritu original de la escuela para que puedan seguir los docentes que estaban apoyando a nuestros hijos como lo venían haciendo, que eso estaba bien, eso no había que tocarlo. En la educación hay que tocar muchísimas cosas, pero lo que está bien no, hay que tocar lo que está mal.